Mediante una circular enviada el 12 de junio del 2013 por el ministro de Educación, Augusto Espinosa, prohíbe a los directores y rectores de establecimientos educativos de todo el país solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados la dotación de infraestructura, equipamiento o mantenimiento, señalando que el Ministerio de Educación es el único responsable de la dotación de este tipo de ayuda o aporte a través de los organismos descentralizados como subsecretarías y coordinaciones zonales. El incumplimiento de esta disposición sería sancionada como corresponda. Esta disposición ministerial fue criticada duramente por el prefecto de la provincia, Salvador Quispe, quien manifestó que a pesar de no ser competencia del gobierno provincial, la institución mediante convenios interinstitucionales ha destinado alrededor de $1 millón anuales para atender al área educativa. En el cual se prohíbe a los señores rectores, rectoras, directores, directoras de las escuelas y colegios a que hagan la gestión para conseguir infraestructura física, educativa, equipamiento para sus respectivas escuelas y colegios. Se prohíbe que se haga la gestión ante los distintos niveles de gobierno descentralizados o ahora más conocidos como GADs. Además, el prefecto indica que esa disposición contradice flagrantemente lo que dice el COTAD y la Constitución de la República, que en el artículo 264, numeral 7, establece que los gobiernos municipales tendrán las competencias exclusivas de planificación, construir y mantenimiento de infraestructura física. El artículo 264, numeral 7 de la Ley Suprema dice: los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, son de competencia exclusiva de los municipios. Numeral 7, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación. Y luego, el COTAD. El COTAD, en el artículo 38, vuelve a señalar, segundo inciso, dice: corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en el marco de la planificación concurrente con la entidad rectora, construir la infraestructura y los equipamientos de salud y educación. ¿Cómo así el señor ministro prohíbe a las rectoras y rectores, directoras y directores de la República del Ecuador, a que hagan la gestión ante los distintos niveles de gobierno descentralizados en lo que tiene que ver con infraestructura física o con el equipamiento que necesitan las escuelas y los colegios? ¿Por qué se deja a un lado la Constitución y la ley y se vuelve al pasado? Si ahora necesita un barrio construir la vivienda para el maestro, o necesita una computadora, o necesita un bloque de aulas, un barrio de Chito, un barrio de Yacuambi, un barrio del Alto Nangariza, ya no podrá salir a hacer la gestión ante su municipio tal como manda la Constitución. Ahora tendrá que salir, cuando más cerca, a las oficinas en Loja. Cabe indicar, amigos y amigas televidentes, que la circular que fue enviada desde Quito con fecha 12 de junio, en la última línea indica que el incumplimiento de esta disposición será sancionada como corresponda. ¿Cuáles serían esas sanciones? No especifica el documento. Nos movilizaremos hacia la Dirección Distrital de Educación para poder conversar con el licenciado Ender Cartuche para conocer cuáles serían esas sanciones.